pero retraso psicomotor en estos pacientes, que es lo que principalmente les afecta a la calidad de vida. La epilepsia refractaria se encuentra casi en un 30 a 40% de todos los pacientes con epilepsia, entonces es algo bastante común, ya que la epilepsia es una enfermedad de muy complejo manejo. Así sea con combinaciones de fármacos, así sea con distintas terapias, suele ser de un manejo muy complejo. El uso del cannabidiol en epilepsia refractaria está bastante documentado. Hay estudios experimentales que han demostrado ya que el sistema endocannabinoide, que es un sistema que nosotros tenemos internamente en nuestro cuerpo, puede estar alterado en las personas que sufren epilepsia. ¿Esto qué significa? Que el rato que nosotros dotamos a estas personas de cannabinoides externos, entonces pueden ser recibidos por estos receptores que nosotros ya tenemos dentro de nuestro cuerpo y pueden actuar de distintas maneras. Como nosotros conocemos, el cannabis como tal se usa, ¿no es cierto?, de forma recreativa. Sin embargo, en este caso, el cannabidiol que estamos utilizando no tiene este efecto psicoactivo que genera una alteración, digamos, en la actividad mental de las personas, sino únicamente tiene este efecto sobre distintos factores que nos pueden ayudar en la epilepsia. Entonces, este cannabidiol puede ayudar a regular el sistema endocannabinoide endógeno y modular el nivel de excitabilidad neuronal, modificando así la actividad epileptógena, o sea, la actividad extra, digamos, que se crea durante las crisis epilépticas en el cerebro y el umbral para generar distintas crisis epilépticas. Como les comentaba, el uso de cannabidiol, sobre todo en el cannabidiol que utilizamos en este estudio, carece de un efecto psicoactivo. Como van a ver luego, la mayoría de nuestra población son niños, entonces evidentemente esto es algo clave que no puede contar con un componente alto de THC para no tener este efecto psicoactivo sobre los niños. Y también es clave recalcar que se utiliza el cannabidiol siempre como una terapia coadyuvante. O sea, no estamos hablando de que estamos eliminando los tratamientos de base, sino que lo estamos utilizando adicional a eso. Sin embargo, es relevante porque estas personas han estado durante varios años con su tratamiento de base y podemos ver que en el momento que se introduce el cannabidiol, podemos ver estos diferentes cambios. En junio del 2018, la FDA ya aprobó la primera sustancia farmacéutica derivada del cannabis para el tratamiento de epilepsias refractarias. Entonces, esto, digamos, nos dio pie para poder realizar más abiertamente un estudio como este, aparte de, como les comentaba Ruth, que las normas a nivel nacional han cambiado y actualmente se encuentra como indicación para el uso de tratamiento de crisis el CBD en el síndrome de Lennox-Gastaut y en el síndrome de Dravet en pacientes mayores de 2 años. En general, aparte de la efectividad, se muestra que ha sido un tratamiento bastante seguro y que lo toleran bastante bien los pacientes con muy pocos eventos adversos. Sin embargo, en América Latina hay muy poca disponibilidad de estos fármacos. Generalmente, los fármacos que están aprobados por la FDA son muy, en este caso, son muy costosos. Y existen un montón de alternativas de cannabidiol de diferentes lugares que no necesariamente son los que son aprobados por la FDA, que podrían tener efectos muy relevantes en estos niños o en esta población y que actualmente no se utilizan por miedo o por el desconocimiento de cómo puede afectar. Entonces, el objetivo principal de nuestro estudio es, aparte de darle la accesibilidad, digamos, a la población que tenemos aquí, es lograr conseguir un mejor control de las crisis epilépticas y ofrecer una mejor calidad de vida al paciente con epilepsia y a su familia. El estudio que nosotros, que les voy a presentar, porque como les comentaba Ruth, hemos hecho diferentes componentes, digamos, diferentes estudios, pero este yo creo que es el más relevante con respecto a cómo les cambia la vida a los pacientes y por eso yo les quería presentar estos resultados. Entonces, es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de pacientes con epilepsia farmacoresistente que han sido tratados con medicación antiepiléptica
adicional al cannabidiol, como les había comentado, durante al menos 12 meses. Entonces, toda la población que nosotros incluimos ha consumido ya cannabidiol durante al menos 12 meses y eso nos permite realizar ciertas valoraciones que vamos a hablar a continuación. Iniciamos la población con 70 pacientes y terminamos incluyendo en este estudio a 34 pacientes que cumplían todos los criterios de inclusión. En un principio se excluyeron 16 pacientes, principalmente por dos de ellos utilizaban cannabis en otras modalidades, entonces por eso se les excluyó. Y 12 de ellos se tuvieron que excluir porque por condiciones sean económicas o logísticas o familiares no podían acceder sea al seguimiento en las consultas o al cannabidiol, ya que, bueno, no contamos, digamos, con un presupuesto en este caso, ni esto es un ensayo clínico para nosotros dotarles, digamos, de la medicación. Entonces, nosotros simplemente estábamos analizando qué es lo que estaba ocurriendo en estos pacientes. Entonces, 16 pacientes fueron excluidos por este motivo y luego 20 otros pacientes fueron excluidos en una segunda etapa, ya que abandonaron el uso de cannabidiol por diferentes motivos también, sea al mes, a los dos, a los tres meses, pero antes de cumplir el seguimiento de 12 meses que requerimos para la inclusión en este estudio. Seis de esos pacientes decidieron salirse, dejar de utilizarlo, la mayoría de ellos al primer mes por no evidenciar cambios rápidos en la crisis, digamos, de los pacientes, y tres porque presentaron o consideraban ellos que presentaron diferentes eventos adversos, que ya vamos a hablar de eso. Entonces nos quedamos con una población de 34 pacientes que cumplían todos los criterios para incluirlos en este estudio. Las fuentes de datos que nosotros utilizamos fueron fuentes de datos secundarias. ¿Por qué? Porque nosotros accedimos a las bases de datos a los registros médicos del Centro Nacional de Epilepsia, que la información fue entregada a nosotros de manera anonimizada para poder sacar la información. De la misma manera, ellos habían realizado una encuesta de calidad de vida denominada CABE en varias ocasiones, digamos, del seguimiento de los pacientes. Sin embargo, las que nosotros utilizamos fue una encuesta que aplicaron justo antes del inicio del uso de CBD y una a los 12 meses del seguimiento con CBD. Esta encuesta de calidad de vida, ya vamos a ver los parámetros específicos, pero mide distintos parámetros. Generalmente son respondidas por el cuidador del paciente, ya que en muchas ocasiones, aparte de ser niños, son pacientes que tienen diferentes dificultades. Entonces, generalmente las respuestas las realiza el cuidador de cada uno de esos pacientes. Y aparte de esto, utilizamos también las pruebas de imagen que se van utilizando a lo largo del seguimiento de estos pacientes. El análisis estadístico es principalmente descriptivo y luego utilizamos otras pruebas para poder ver correlación entre diferentes variables cuantitativas y para todo esto utilizamos el programa estadístico STAT. Entonces, los principales resultados que encontramos, primero describiendo un poquito a la población, teníamos 15 pacientes de sexo femenino y 19 masculino. La etnia principalmente era mestiza. Cabe recalcar que este centro es en la ciudad de Quito. Entonces, de la misma manera, la región de nacimiento, casi todos nuestros pacientes eran de la región Sierra. Sin embargo, sí nos encantaría poder hacer un estudio a futuro que englobe ya más pacientes de todo el país para ver cómo está la situación en el resto de lugares. La edad media de nuestros pacientes es de 5.3 años. Esto es súper importante porque aunque no es un criterio de exclusión el ser mayor de 18 años, incluimos igual a pacientes, realmente el enfoque de este estudio y del centro son niños. Sin embargo, como habían niños, habían pacientes que se les empezó a atender, por ejemplo, a los 16 o 17 años, y luego empezaron el uso de cannabidiol a los 18 o así, entonces por eso no consideramos que es exclusivamente en niños. Sin embargo, la edad media, como les comentaba, es de 5 años. El diagnóstico de epilepsia,
los principales diagnósticos los pueden ver aquí plasmados. Creo que no es relevante que comente todos. Sin embargo, sí es relevante que los que más encontramos eran la epilepsia focal sintomática en 12 pacientes, el síndrome de Lennox-Gastaut en 12 pacientes y el síndrome de West en 5 pacientes. Estos síndromes son bastante complejos y requieren de un manejo bastante complejo, y vamos a ver también cómo evolucionó el diagnóstico de estos síndromes durante el tratamiento con CBD. La mayoría, la media de tratamientos es previo al uso de CBD, era de 2 tratamientos farmacológicos, entonces significa que ellos adicional a sus 2 tratamientos estaban consumiendo CBD. Sin embargo, había pacientes que utilizaban hasta 6 tratamientos farmacológicos aparte del uso de CBD, justamente por lo que hablamos de estos pacientes que son pacientes con epilepsia refractaria, entonces son refractarios al tratamiento. Y los principales tratamientos que se utilizaban son el levetiracetam, el clobazam, el valproato, el topiramato y carbamazepina. Estos en sus distintas combinaciones. Este primer gráfico que les muestro aquí creo que es bastante claro de cómo cambió la calidad de vida en muchos de estos pacientes en el momento de utilizar cannabidiol. Como les comentaba, ellos se aplicó una encuesta, esta encuesta CABE, que mide la calidad de vida al inicio antes del uso de CBD y a los 12 meses. Entonces, aquí podemos ver que al inicio teníamos 10 pacientes que reportaban una categoría de mala calidad de vida, 19 pacientes que reportaban como moderada y 5 pacientes que reportaban como buena, y ninguno que reportaba como muy buena. A los 12 meses de seguimiento que se volvió a aplicar esta encuesta, ya habían bajado la cantidad de pacientes que reportaban una mala calidad de vida de 10 a 3, que es un cambio muy significativo. Aquellos que reportaban una moderada calidad de vida bajaron de ser de 19 a 2 pacientes, y aquellos que reportaban buena calidad de vida pasaron de ser de 5 subieron a ser 14 pacientes con una buena calidad de vida y 10 pacientes con una muy buena calidad de vida. Esto realmente es casi que el propósito de todo esto de intentar fomentar la investigación en cannabidiol, porque realmente son, capaz aquí en los gráficos es difícil de ver, pero son niños que a lo mejor no podían comunicarse de ninguna manera y empezaban a lograr comunicarse, empezaban a poder tener momentos de bastante calma durante su día, cuando previamente convulsionaban casi todo el día, no podían estar en momentos ni siquiera tranquilos. Otros niños, en cambio, que capaz no tenían situaciones tan críticas, podían acceder a escolaridad, etcétera. Entonces ya vamos a ver ahora el detalle de esto. Las categorías que se evalúan en esta encuesta de CABE son el comportamiento, la escolaridad, el aprendizaje, la autonomía, las habilidades sociales, la frecuencia de las crisis epilépticas, la intensidad de las crisis y la opinión de los padres. Entonces, como ustedes pueden ver en esta tabla, que tiene bastante detalle, pero creo que la parte relevante es que podemos ver que casi todos los pacientes mejoran, aunque sea en alguna de las categorías, y la mayoría de ellos mejoran en casi todas las categorías. Entonces podemos ver que, por ejemplo, más de la mitad de los pacientes mejoran en el comportamiento, en escolaridad, o sea, muchos de ellos, más de la mitad de los pacientes pueden volver a atender a centros que no necesariamente son escuelas, digamos, convencionales, sino a centros de apoyo o centros en los cuales pueden estar con otros niños con condiciones neurológicas, pero sí vemos también otros niños que ya pueden acceder a una escolaridad normal. El otro factor que aumenta muchísimo las habilidades sociales de estos niños y disminuyen mucho la frecuencia de las crisis epilépticas. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí es que lo que más mejora en estos pacientes es
primero que nada, la opinión de los padres o de los cuidadores. O sea, a ellos realmente sí les cambia también la vida, porque evidentemente ven unas mejoras sustanciales, sea en sus hijos o en sus nietos o en el niño al cual están acá a su cargo. Y la intensidad de las crisis. La intensidad de las crisis es muy relevante porque hay unas crisis que pueden ser muy leves, como serían, por ejemplo, las ausencias, que a lo mejor parece que el paciente literalmente está ausente durante unos segundos y vuelve a su ser, a diferencia de, por ejemplo, crisis tónico-clónicas, que son bastante más impresionantes, digamos, y afectan muchísimo más al sistema nervioso central de estos niños. Entonces, creo que en resumen, esta parte de aquí es muy relevante que en todo vemos que, o sea, casi al menos de la mitad de los pacientes mejoran en casi todo, que lo que menos mejora es en la autonomía, bueno, porque también muchas veces son niños, entonces dependen todavía mucho de sus cuidadores. Se evaluaron ciertos parámetros adicionales que no estaban valorados dentro de esta escala de CABE. Perdón, no sé si alguien quería comentar algo o es un... ¿Sigo? Creo que no, ya. Les consideramos como efectos adversos positivos. ¿Por qué? Porque son cosas que no están evaluadas en la escala de valoración de calidad de vida. Sin embargo, son cosas que sí se veían como cambios positivos dentro de estos pacientes. Entonces, podemos ver que aquí, que básicamente todos los pacientes mejoraron, aunque sea un poco, o sea, en una categoría. ¿A qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, de muy malo pasaron a malo, o de malo pasaron a bueno, o a moderado, perdón, o de moderado a muy bueno. Según aquí, lo que podemos ver es si mejoraron de 0 a 1 categorías, según lo que está aquí. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, de 0 a 1 categoría? Sería un cambio de moderado a bueno. De 2 a 3 categorías sería, por ejemplo, un cambio de malo a bueno. Y más de 3 categorías aplicaría cuando es un cambio de malo a muy bueno. Entonces, esos cambios tan drásticos son más difíciles de ver porque al final el periodo de evaluación es de un año, que no es un periodo tan largo de seguimiento para estos pacientes. Sin embargo, vemos que los cambios de 2 a 3 categorías, o sea, cambios de que iban de malo a una calidad de vida buena, esto vemos en un porcentaje altísimo de los pacientes. Entonces, esto realmente para nosotros es algo muy motivador porque podemos ver que en circunstancias como, por ejemplo, en la actividad de los pacientes, o sea, qué tanto están ellos conscientes de todo lo que está pasando a su alrededor, y en sus habilidades de aprendizaje y en sus habilidades de comunicarse, o sea, era un cambio abismal en esos pacientes. Entonces, como les decía, muchos pacientes no podían hablar, no podían decir ninguna palabra y luego ya lograban comunicarse, decir sus necesidades, comunicarse si tenían hambre o incluso llegar a tener conversaciones normales con sus familiares, etc. Entonces, esto es muy relevante. Otra cosa que vimos en ciertos pacientes fue, por ejemplo, una mejora en los patrones de dormir. Entonces, esto vimos en 29.4% de los pacientes que hubo un gran cambio en las mejoras de dormir, cosa que eso no había sido tan reportado en el uso en este tipo de pacientes. Sin embargo, sí es algo muy frecuentemente reportado en el uso de CBD en pacientes que no tienen epilepsia. La agresividad, digamos que es en lo que menos vimos cambio, pero es algo muy relevante porque incluso cambiar una sola categoría en agresividad, o sea, que disminuya la agresividad, era algo que realmente les cambiaba la vida a los cuidadores que tenían que estar a cargo de estas personas. Aquí podemos ver un resumen de la valoración que tuvo cada uno de estos pacientes al inicio y la valoración que tuvieron al final. Entonces podemos ver la diferencia en azul al inicio y en anaranjado al final. Podemos ver cómo aumentan las valoraciones en la escala de calidad de vida prácticamente todos los pacientes.
hay muy pocos pacientes que se mantienen casi iguales en su valoración. El resto realmente mejoran muy significativamente. Otra de las cosas que quería presentarles, que, bueno, como les comentaba aquí, es un breve resumen, entonces lo que les quería presentar eran los cambios en calidad de vida y los cambios en las crisis epilépticas. ¿Por qué esta combinación de las dos cosas? Porque realmente lo que hemos visto es que un cambio en el número, en la frecuencia y en la intensidad de crisis genera realmente un cambio directo en la calidad de vida. Entonces, la duración de las crisis, como pueden ver en esta tabla, al inicio teníamos una duración de al menos un minuto o de entre 1 y 5 minutos o de más de 5 minutos de 20 pacientes. Y a los 12 meses ya teníamos únicamente 5 pacientes con crisis de duraciones de 1 a 5 minutos y 0 pacientes con crisis de más de 5 minutos. Entonces, esto para nosotros era muy importante. No sé si alguien... porque esto, claro, mientras menos duran las crisis, nosotros podíamos ver realmente cómo empezaban a evolucionar en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, podemos ver que a los 12 meses ya tenemos 16 pacientes sin ningún tipo de crisis. O sea, ya habían pacientes que a lo mejor pasaban de 30, tener 30 crisis al día o así, a no tener ninguna crisis al día. Y de tener, como les comentaba, crisis de más de un minuto, que un minuto a lo mejor puede sonar poco, pero durante una crisis epiléptica, no, si es que la han vivido alguna vez, un minuto es larguísimo. Entonces, ya pasan a tener la mayoría de los pacientes o crisis menores de un minuto, que incluso esta categoría es de menos de un minuto, pero hay crisis que son de 10, de 10 segundos, de 5 segundos, y como les comentaba, ya casi la mitad de los pacientes pasan a tener ninguna crisis. Los tipos de crisis también es muy relevante cómo se ve en los cambios. Entonces, aparte de que mejoran, digamos, en general, en la mitad de los pacientes desaparecen las crisis, en aquellos en los cuales todavía tenemos crisis, muchas veces tienen tipos de crisis combinadas. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que las crisis clónicas generalizadas, que suelen ser las que más afectación, digamos, tienen sobre estos pacientes, porque pueden ser muy agresivas, pasan... 13 pacientes tenían crisis tónico-clónicas generalizadas en un inicio y pasan a tener solamente 2 pacientes. Luego, las crisis atónicas igual bajan de 11 a 5, las tónicas de 12 a 3. Así podemos ver una tendencia que, como en todas, vemos una tendencia hacia la disminución de las crisis, ¿no es cierto? Entonces, aparte de que muchos no tuvieron crisis, aquellos que sí tenían crisis o que tenían muchas crisis combinadas pasaban, como les comentaba antes, por ejemplo, de tener crisis tónica clónicas generalizadas y ausencias a solamente tener ausencias a veces, o de tener espasmos epilépticos a no tener ninguna crisis y así. Entonces, esto también realmente es algo que beneficia demasiado a los pacientes. Aquí podemos ver en el seguimiento en qué momento se redujeron a cero las crisis. Entonces, podemos ver que en 7 pacientes, de los 16 pacientes que teníamos que llegaron a tener 0 crisis, 7 de ellos ya llegaron a tener 0 crisis al mes de consumo de cannabidiol. O sea, eso es algo rapidísimo. Después de probablemente haber estado a lo mejor 5 años o incluso más tiempo probando con las distintas combinaciones de tratamientos farmacológicos, únicamente en un mes ya vieron una reducción a 0 crisis. Otro paciente, o sea, digamos que a los 3 meses ya habían 8 pacientes que llegaron a 0 crisis. A los 6 meses teníamos 11. ¿No es cierto? A los 9 teníamos 12 y ya a los 12 meses teníamos 16. Entonces, como pueden ver, hay 4 de estos pacientes que recién lograron controlar las crisis a los 12 meses del uso de cannabidiol. Entonces, sí sería relevante también continuar el seguimiento en estos pacientes, porque puede ser que haya pacientes que recién ahora empiecen a demostrar
reducciones en las crisis y que no necesariamente significa que no les funcionó el cannabidiol, sino que a lo mejor no lo habían consumido durante un tiempo suficiente. Bueno, y finalmente, los eventos adversos reportados, a veces me parece que es como el mayor temor que tienen los padres, es a los eventos adversos que les puede causar, evidentemente, un derivado del cannabis, sobre todo en los niños muy pequeños. Entonces, y realmente aquí podemos ver que los eventos adversos son ligeros y son pocos. Entonces, únicamente 4 pacientes presentaron somnolencia al primer mes de uso de cannabidiol, los cuales bajaron a solamente 2 que todavía se mantenían con somnolencia a los 12 meses de consumo. Luego, 3 pacientes presentaron estreñimiento y un paciente presentó diarrea. Entonces, bueno, esto es un poco contradictorio, sin embargo, al final, como son en base a reportes de los mismos pacientes, entonces esto es lo que se encontró. La mayoría de estudios encuentran realmente solamente estreñimiento y no diarrea, entonces, bueno, sería relevante realmente analizar si es que este paciente tuvo o no diarrea o si es que capaz fue relacionado a alguna otra cosa. Una disminución en el apetito, 2 personas, sin embargo, la mayoría de ellos reportan un incremento en el apetito. Entonces, bueno, creo que 2 es algo bastante, o sea, aceptable, considerando que esto fue el primer mes y a los 12 meses ya ninguno tenía este efecto secundario. Lo mismo con la cialorrea y la fatiga. Hubo un paciente que presentó fatiga al primer mes y que seguía presentando fatiga a los 12 meses. Bueno, entonces, más o menos en conclusión, podemos ver que existe una mejora generalizada de la calidad de vida en estos pacientes. Principalmente, las mejoras son a nivel cognitivo, social y del comportamiento. Y una mejora de las crisis podemos ver que lleva a esta mejora en la calidad de vida. Y hemos ya he hablado de esto y evidentemente es algo mucho más complejo de hacer y mucho más costoso, por eso no lo hemos realizado, pero sería súper interesante si podríamos en algún momento realizar un ensayo clínico con estos niños, sobre todo por lo que les expresé al principio, que casi la mitad de los pacientes tuvieron que salir en la mayoría de ocasiones por motivos económicos o familiares o de logística, cosa que podría ser bastante más manejable dentro de un ensayo clínico. Entonces, bueno, un breve resumen. Muchísimas gracias. No sé si es que tienen preguntas o comentarios. Luciana. Sí. Soy Paul Clavijo. Una pregunta. ¿Este estudio es parte de un estudio clínico o no? No. Como les comentaba, bueno, no sé si estuvieron presentes al principio, pero como les comentaba, nosotros lo único que hicimos fue coger todos los registros del Centro Nacional de Epilepsia y evaluar qué fue pasando durante el tiempo y con el seguimiento que ellos los fueron realizando. Estos pacientes entran al Centro Nacional de Epilepsia con su propio, digamos, ellos mismos consiguen el cannabidiol, los mismos pacientes, y vienen a este centro porque quieren utilizarlo o porque saben que lo manejan, y así como que se han ido reclutando, digamos, la mayoría de los pacientes, pero no se ha podido realizar un ensayo clínico al respecto. Sí, yo quería comentarles también algo relacionado con el número de la muestra, ¿no? Porque claro, son pocos pacientes, pero en realidad cuando valoramos todos los estudios que tienen que ver con epilepsia refractaria, normalmente las poblaciones son pequeñas, ¿no? Y justamente, como decía Luciana, es el tema de que estas patologías que son tan severas y tan complejas de manejar se asocian a esta falla terapéutica, a 2, 3 fármacos, ¿no? Y cuando se pone como adyuvante el cannabidiol, en realidad que los cambios son impresionantes. Nosotros mismos cuando empezamos a trabajar en este estudio, no teníamos muy claro cuál iba a ser el impacto o el alcance del CBD, ¿no? Y cuando veíamos los cambios y cuando escuchábamos a los papás ya en el tema más cualitativo, en las entrevistas, en realidad era un cambio de vida gigante para estos niños. Porque, como decía Luciana,
de tener un niño que no interactúe con la familia, que tenga muchísimas crisis convulsivas, que sea un niño agresivo, a tener un niño que cada vez más se adapta un poco a la familia, que la carga para el cuidador no es tan alta, en realidad es algo bastante positivo. Entonces quería hacer ese comentario. ¿Cuál es el promedio de edad de los niños que estuvieron en los estudios? 5 años. Ok, gracias. Sí, no sé si tienen alguna otra pregunta, algo que quisieran incluir. Bueno, la otra cosa igual que les quería yo decir era que esta es una de las patologías en las que el cannabis ha demostrado ventajas, ¿no? Tal vez una de las que ha demostrado muchas más ventajas, ¿no? Pero usar cannabidiol también podemos usarlo para otras patologías y de hecho vamos a empezar a estudiar también en otras patologías, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con dolor oncológico, náusea y vómito post-quimioterapia, y también trastornos neuropsiquiátricos como ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Entonces, como que se abre un campo amplio de conocimiento con el cannabis, ¿no? Y por otro lado, con este cambio de regulación en el país, es importantísimo que podamos tener la posibilidad, incluso como país, de generar una producción de cannabidiol, ¿no? De cannabidiol terapéutico, que permita solventar todas estas patologías de las que hablamos. A la fecha hay más de 100 patologías en las que se está usando o estudiando cannabis. Entonces son como que es un medicamento coadyuvante que en realidad tiene un potencial muy alto. Sí, efectivamente, a mí también me gustaría hacer énfasis en la última parte de lo que Ruth menciona, que estamos interesados como universidad también en un momento dado de cultivar, extraer y seguramente formular y poder tener esta, digamos así, esta provisión del cannabidiol garantizado, porque uno de los problemas es que tantos de los pacientes dejaron el tratamiento por problemas económicos, entonces eso quiere decir que también hay que atacar por ese lado y como universidad finalmente creo que podríamos entrar en ese campo también, de manera que se puede hacer también autosustentable este tipo de estudios e incluso como siempre habíamos hablado desde un inicio, hasta tener suerte, así mecanismos de subsidios cruzados para que se pueda alcanzar a la mayor cantidad de pacientes posible. Pero bueno, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias y muchas gracias, Hugo, por los comentarios. Y Ruth, y sí, justamente ojalá podamos continuar con esto y sobre todo con proyectos que ayuden al acceso a estos pacientes, porque claro, este es un grupo pequeño de aquellos que conocen de este centro y que terminan llegando ahí, que tienen, digamos, los medios suficientes como para pagar la consulta y para poder, y eso que es algo que, son costos muy bajos lo que manejan en este centro e intentan ayudar lo más posible a la población. Sin embargo, claro, o sea, igual tienen costos, las pruebas de imagen, las diferentes pruebas que necesitan, el seguimiento tan estricto que necesita un paciente de esta complejidad. Entonces, sí, ojalá en algún momento se pueda apoyar desde la universidad, sea con la generación de, digamos, de CBD como tal, y poder llegar a toda la población que se puede beneficiar de esto. Así que nada, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, Luciana. Y bueno, cualquier duda igual nos pueden escribir y con gusto podemos solventarlas. Gracias, Luciana, y gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias.